Amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta edición del Saborcito de Estar Informado Jueves de Redes, Superchat y Llamadas Telefónicas. Ya El teléfono está ahí para que usted marque. Aquí podemos recibir su llamada y hacerle pasar eh, adelante el programa para que eh, escuchen sus opiniones. DJ Haren nos recuerda los 500 años eh, de León que se van a estar conmemorando acá el próximo 22 de junio a las 8 de la noche en el nivel latino Miami, que está ubicado en la 167-80 del noroeste y la 67 Avenida. Ahí tiene los teléfonos en los que puede usted eh, util, eh, agre, eh, adquirir las entradas por tan solo 20 dólares. 500 años de la Fundación de León, 500 años, y además de eso estarán festejando a los padres nicaragüenses. En esta, misma, eh, en esta misma actividad donde van a estar los chicheros de la banda Pinolera y la Chiquis Van. Ahí va a estar también, según lo que nos ha contado, eh, el DJ Haren, que los invita muy cordialmente para que este 22 de junio se sumen a esta actividad allá en el nivel latino Miami 167-80 del Northwest, la 67 avenida. Ahí los van a estar esperando. Los teléfonos están en pantalla. Márquele y usted quiera. Su ticket y eh, los que son leoneses no pueden faltar a este evento. Bien. Ayer la Asamblea Porcina, ¿se acuerdan ustedes?, eh, aprobó por, con 91 votos, incluidos los de los opositores del PLC, <laughs> la creación del Consejo Presidencial para luchar contra el crimen organizado. Y cuando uno se pone a ver el detalle de cuáles son las instituciones eh, que conforman el Consejo, se da cuenta de que la mayoría de los que están ahí son delincuentes que, ha sido, que han sido sancionados por Estados Unidos y por la comunidad internacional. Fíjense ustedes, el Consejo Presidencial que le va a ayudar a Ortega a luchar contra el crimen organizado está conformado por la Unidad de Análisis Financiero. Por el Poder Judicial, por la Procuraduría General, por el Banco Central, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía, eh, la, la policía de la Dictadura, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas. Y a doña Dickel ponía en pantalla para que ustedes vayan viendo quiénes son los delincuentes que van a luchar contra el crimen organizado. Es una cosa que yo les decía ayer: es luchar contra vos mismo. Vos sos el crimen organizado. No podés luchar contra vos mismo. Pero bueno. Primero, unidad de análisis financiero. ¿Quién la dirige? Un militar de nombre Denis Membreño. Este señor que está en pantalla es Denis Membreño, director de la UAF. Y eh, fue sancionado por los Estados Unidos al incluirlo en la lista Angel por eh, ser parte de los actores corruptos y antidemocráticos, y esto fue el 19 de julio del 2023. Ok, Denis Membreño. La otra sancionada que forma parte del Consejo para luchar contra el crimen organizado <laughs> es el espanto humano llamado Wendy Morales, que es la que hace el papel de la Procuradora General, que además es ladrona delincuente que se roba las propiedades eh, de los que hemos sido desnacionalizados. Y que han ordenado la confiscación. Wendy Morales entró también junto a Membreño de la UAF a la lista de Angel en el 2023 por ser una figura clave en la, en la persecución injusta del régimen nicaragüense contra presos políticos y la sociedad civil en ese país, dice eh, la nota de eh, Estados Unidos. Otro de los que forma parte del Consejo de lucha contra el crimen organizado es ovidio reyes presidente del banco central de la dictadura sancionado por canadá y por estados unidos a reyes se le señala añadí que a ovidio reyes se le señala de ejecutar la ley de protección de consumidores y usuarios para obligar a los bancos a hacer negocios con personas que han sido sancionadas por los Estados Unidos. Este otro de los que lucha contra el crimen organizado y que forma, forma parte del consejo que formó Ortega. Otra, la cara de bloque Ana Julia Guido, la que dirige el Ministerio Pútrido, la fecalía. Ella es la otra que forma parte del consejo. Recuérdense que fue sancionada por Estados Unidos desde el 2018. ¿Y por qué fue sancionada? Porque en el Ministerio Putrido es que se fabricaron todos los casos y todos los delitos, una fábrica de delitos, una, un, una fábrica de, um, de pruebas y una fábrica de testigos falsos. Eso es eh, Ana Julia Guido y por eso forma parte de, la, de los sancionados. Ella es otra de las pulcras. De las limpias, diáfanas y transparentes personalidades que va a formar parte del de Consejo de Lucha contra el Crimen Organizado, cuya ley fue aprobada ayer en la Asamblea Porcina. Viene otro delincuente: Francisco Díaz, el beodo Francisco Díaz, borrachín Francisco Díaz, jefe de la Guardia Sandinista y consuegro de los criminales Ortega y Murillo, que fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 5 de julio del 2018 bajo la ley Global Magnitsky, que incluye para él el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones con él como jefe de la Guardia Sandinista. Y el otro, que forma parte del Consejo, que seguramente va a... A desgañitarse, a, a, a desvivirse, a quitarse la vida por eh, luchar contra el, eh, el contrabando aduanero y todas las truculencias, es Eddie Medrano. Eddie Medrano es el director general de servicio aduanero de la dictadura, que fue sancionado por Estados Unidos por su participación en acciones. Que obstaculizaron la libertad de prensa, entre otros. Este es un delincuente de lado a lado. A través de la DGA se ha metido cantidad de millones con los, con los Moncadalao. Eh, porque es ficha de ellos. Y entonces este dicen que también es del ejército de limpios, transparentes y cristalinos que van a luchar contra el crimen organizado en, en Nicaragua. Y por último. El superintendente de bancos que forma parte del Consejo es este delincuente que se llama Luis Ángel Montenegro Espinosa, conocido en la Contraloría como el Contralor Lame, Lame Zapatos, Lame Suelas y Lame Todo lo que a ustedes se le ocurra con su actuar genuflexo a favor de la dictadura. Él y su hijo, delincuente, uno por encubrir la corrupción y su hijo por eh, utilizar su puesto como director de la Autoridad Nacional del Agua. Para contratar una empresa de la que él mismo era beneficiario. Entonces, en resumen, ese es el consejo. Bueno, como no, la, la, la única que no está sancionada en el consejo es, hasta ahora, hay dos: la María Amelia Coronel, en el Ministerio del Interior, que no la han sancionado todavía, y el director general de ingresos. Que todavía no ha sido sancionado tampoco. Hasta ahora, si me preguntan, ¿quién es el director general de ingreso? Desde que salió Walter Porras de la DGI y los Tigres del Ritmo. Walter Porras y los Tigres del Ritmo. ¿Cómo? No, pues yo es que estoy enfermo, me dice que me tengo que reír. Pero es que me acuerdo de los Tigres del Ritmo. Usted. Seguramente más de, más de alguno de ustedes supo esa historia que hicimos nosotros una investigación en el periódico. <laughs> Ese Walter Porra tomaba dinero de la DGI para pagarle a una banda que tocaba en los mitines políticos del Frente Sandinista. Sacaron un disco y todos esos todo eso discos y los distribuían. y A la banda que trabajaba en la DGI le pagaban aparte a la banda. Como músicos. ¿eh? Y entonces el Walter Porras, que era salamero de lado a lado, un tipo de lo más procas. Eh, no hallaba cómo caerle bien a Daniel Ortega y era ficha de Ortega. Después salió, después salió embarrado en, en, en un escándalo de, de devoluciones tributarias. Pero bueno, el tema es que este tenía un grupo que se llamaba los Tigres del Ritmo y ese agarraba los recursos para hacer cualquier cosa, camiseta, gorra, pañoleta, todo para que dijeran que la DGI era de las instituciones más fieles. Dice Wilmer Quintanilla, solo porque Pablo Escobar está muerto, fue que no lo pusieron de presidente del Consejo contra el crimen organizado, pero creo que fue la Col creo que fue por creo que fue por colombiano, porque ya Hubo un muerto en la asamblea. <laughs> ¿Qué clase de consejo de lucha contra el crimen organizado? Solo fichas, solo fichas relucientes, solo fichas eh, que se pueden presentar como insignias de orgullo, solo fichas eh, maravillosas. De la dictadura, forman parte de, eh, <laughs> de este consejo <laughs> contra, de lucha contra el crimen organizado. Ay, 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 ay. ay. ¿Pero por qué, Doña Adí, para porque, ¿A propósito de que... qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo se va Ah, me dice Doña Adí, que el que <laughs> me, que que, que me cuenta un cuento que tiene que ver con, con eso de cómo te vas a investigar vos mismo decía un colega hace tiempo que tenía él tenía una tenía una, una banda no no una banda la banda la tenía Walter Porra tenía una enquina personal contra aquella señora ustedes se acuerdan de Ruth Selma Herrera que fue directora de Nacal se acuerdan entonces, este colega que tenía un programa, cuando se iba el agua, comenzaba a despotricar en contra de ella. Y Rupsel Merrera fue en algún momento, antes de llegar a ser ministra de Nacal del régimen de Daniel Ortega, después salió de ahí y se opuso también al régimen, era directora de la red de defensa de los consumidores, ¿se acuerdan? Entonces. Eh, cuando se iba el agua, este colega le comenzaba a gritar en las mañanas. En Granada no hay agua. Doña Ruzelma. Doña Ruzelma. ¿Eh? Doña Ruzelma. ¿Se acuerda cuando usted hacía plantones en todas las entidades públicas? Si se iba la luz, ahí iba usted con plantones. Si se iba el agua, ahí iba usted con plantones. Si subía el precio de los de los. Eh, de la comida o del combustible. Ahí sí usted. Al INE se va a Nacal. Si iba en él. Y ahora que usted está al frente de Nacal, ¿por qué no se hace un autoplastón? Pero era, yo, yo me moría de la risa porque era cada vez que. Porque en realidad en ese momento. Y todavía hoy hay problemas de agua en Nicaragua, ¿no? Pero aquel entonces, <laughs> pues cada vez que decía eso me moría de la risa. Entonces Daniel Ortega se va a hacer un, una autoinvestigación, un autoplantón para luchar contra el crimen organizado. Con este consejo presidencial de lucha en contra del crimen organizado, en contra del lavado de dinero, en contra de el narcotráfico, el tráfico de personas, el muro de contención que dice el espantapájaros Carlos Emilio López, que es Nicaragua para todas estas aristas del el crimen transnacional, con esta ficha, discúlpenme, pero estamos blindados. Estamos blindados, no nos preocupemos, porque de ahora en adelante... El crimen organizado tiembla. El crimen organizado está a punto de, de desarticularse en el mundo. Porque en Nicaragua se ha conformado este consejo de joyas cristalinas, transparentes y diáfanas que van a hacer un trabajo extraordinario. Sí, un trabajo extraordinario sirviendo al lampón que tienen de jefe, que es la cabeza del crimen organizado en Nicaragua y que forma parte de toda esa criminalidad transnacional del cártel de los soles, cuya cabeza principal es Nicolás Maduro y que tiene un precio de 15 millones de dólares, según lo que hizo una acusación acá en los Estados Unidos. Y este par de sátrapas son los que están al frente del Consejo Presidencial del Crimen Organizado. Miren, es una burla. Es una burla realmente. Verita, gracias por tu super sticker que dice que somos extraordinarios. Ustedes son realmente los extraordinarios con nosotros. Sigan dando me gusta al programa. Sígale dando me gusta al programa. Y con sus me gustas ubiquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. ¿Cuántos me gustas tenemos, Doña Dekel? No hemos llegado a 400, Doña Dekel. Quedémonos en 400 y para allá arriba, 400 para arriba, ¿qué pasó? Estamos quedando decanados con los me gusta. Dale me gusta al programa y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales.